Buenos días a todos aquí, buenos días a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Alicia, estamos transmitiendo desde la Iglesia St. Mark's en Chula Vista, California. Es una gran alegría y una gran bendición poder compartir juntos la palabra de Dios hoy en este hermoso domingo. Comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Dios Todopoderoso, en Jesucristo tú cambiaste la muerte a vida y la derrota en victoria. Incrementa nuestra fe y confianza. Fortalécenos para que así triunfemos ante toda maldad. Transfórmanos por medio de tu Espíritu para que podamos encontrar nuestro gozo en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de bienvenida. Antes del tiempo para los niños, vamos a tener un pequeño testimonio de uno de los miembros más antiguos de nuestra iglesia, pero por favor no dejen que se me olvide el momento de los niños como hice la semana pasada. Por favor no dejen que se me olvide, nada más para que pues pueda hablarnos el señor Herb. Entonces vamos a recibirlo a él. You can come up to the front. Thank you. And thank you. Esto es parte de la campaña que estamos ya empezando acerca de mayordomía, que es cómo manejamos nuestra vida, nuestro dinero,
nuestro espíritu para Dios. Entonces, el señor Herb, yo voy a traducir y él va a decirnos acerca de su experiencia en este aspecto. Él también ha estado llevando como líder el estudio bíblico de mayordomía aquí en la iglesia, y pues su contribución ha sido mucha. Él junto con la pastora han adaptado un libro que era nada más acerca de la mayordomía, pero él y la pastora le pusieron pasajes bíblicos para que sea en verdad algo que nuestra iglesia debe de seguir basado en la escritura. So I was sharing with them that you and Pastor Carla put the Bible verses that go with the book. Thanks, Dale. And so thank you so much for doing that, and that you have been leading the Bible study, which I have copies of, and we've been sharing a little bit of it. And so I'm going to try to do my best to translate. All right, I'll try to not go too fast. Thank you. Good morning. No. Good morning. It is a blessing to worship with you this morning. I thank you for the opportunity to share a little with you about our stewardship campaign and what we're attempting to accomplish here at St. Mark's as we continue along. Muchas gracias. Esta es una bendición poder estar aquí adorando a Dios con ustedes. Gracias por permitirme compartir un poco acerca de mayordomía y de lo que estamos tratando de lograr aquí en St. Mark's. My family came here about 40 years ago. We had a teenage son who our existing congregation had closed, and we had a teenage son who had a friend here and that recommended that we come to St. Mark's. We have found a warm, loving, and sharing congregation here that gives us an opportunity to worship God as we would like to. Hace 40 años, nosotros, un amigo de mi hijo nos recomendó venir a esta congregación, a St. Mark's, y pues encontramos aquí, nuestra familia encontró aquí una familia que nos dio la bienvenida con un, no sé cómo, como... ¿Cómo se dice eso? Como calientito, así, con un cálido, una bienvenida muy cálida, y así, desde entonces estamos aquí. We St. Mark's, I've found a place to worship. Que este lugar se siga haciendo para adorar a Dios y que sigamos allá afuera llevando la palabra de Dios a otros. Gracias. Thank you so much. Bien, continuamos con el tiempo de los niños. Ya le iba a seguir otra vez. Buenos días. Buenos días a todos. Good morning. Como ustedes saben, hoy va a ser mi último domingo. Y mi mamá va a estar tomando el lugar de mí, entonces aquí va a estar parada conmigo para que vea más o menos cómo le hago y todo eso. Entonces voy a leer lo del domingo pasado y lo voy a leer en inglés. Dice, have you ever traded something? There is a lot of items that can potentially be traded. Some people like to trade things like baseball cards or collectible items. Other people trade pins or small trinkets or toys. I remember a time in grade school when trading was very popular. My mom would always warn me to be careful, though she didn't want me losing something valuable and only receiving junk in return. She told me to make sure I was getting a fair, even trade. In the old days, people would do a lot of trading for goods. They might even trade something like food or animals for service like teaching or building. Now,
We normally use money to purchase things. We give people coins or dollars, and they give us things in exchange. With money, we hope to get a good price on things and not have to pay more than what they're worth. Did you know that Jesus had done a lot of trading? In fact, Jesus trades with us, and it's far from an even swap. You see, first, Jesus traded heaven for earth. He left his position as God and his heavenly home, and he came to earth to live as human. That's actually a pretty rough trade, if you ask me. Heaven is a whole lot better than earth, and being God is much better than being a human. But he loves us enough to do that, taking on human weaknesses instead of endless power. And then, an even more remarkable trade took place. Jesus took one of our yucky sins when he died on the cross. See, we all sin, and because of that, we are supposed to die as a punishment. Jesus never sinned, but he chose to die instead of us. He traded places with us and took the punishment. Jesus never sinned, but he chose. Jesus never sinned, but he chose to die instead of us. He traded places with us and took the punishment. Can you imagine someone else took a punishment for you? Even though they didn't do anything, that's what Jesus did. He traded his life for us. It gets even better. Jesus traded those sins, and in their place, he gives us life. He made it so that God sees us as clean and new creations instead of sinners. We make mistakes, but he gives us grace and life. Because of Jesus, we get to go to heaven and be with God. We get to be part of God's family. In fact, that doesn't sound like a very even trade, but we sure do get better part of the deal. What an amazing and fantastic swap. Sometimes life isn't fair, and in this case, that's a great thing. Thank the Lord. Now I'm going to go ahead and finish off with the prayer. Thank you, Jesus. Gracias, Diosito, por este domingo que nos diste, por darnos un domingo tan bonito. Que todo el mundo que esté aquí les vaya bien, que tengan un domingo muy bendecido. Y los niños que me están viendo, los que están en casa, que también los cuides en cada momento y a su familia. En nombre de Jesús, amén. Gracias, gracias, Melissa. Muy, muy hermoso mensaje, gracias. Continuamos con la confesión. Hermanos, encontramos en la primera carta de Juan 1, 8 al 10, estas palabras de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. El salmo responsorial del día de hoy es el Salmo 90. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Sacíanos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Cantamos.
Segunda lectura, Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 16. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, perdón, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, por favor, para la lectura del Santo Evangelio. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Pueden sentarse. Nos habla el Salmo del día de hoy acerca de que nuestros años están contados. Ciertamente nosotros debemos de reflexionar. Creo que estaba en la primera lectura de lo que estoy hablando. Ciertamente nosotros debemos tener esto presente porque debemos estar siempre listos, pues dice la Escritura que compadeceremos delante de Dios. Entonces, qué mejor que estar listo.
Y tal vez sí pensando en esto, puesto que la enseñanza judía es aún más estricta respecto al juicio de Dios. Bueno, es la misma que ahora, pero hay unas diferencias. Pero Jesús está todavía en el mundo cuando dice el Evangelio de hoy que un hombre va a preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Entonces, pensando seguramente en esto, este joven, este hombre pensando, me voy a morir y puede ser pronto, puede ser más tarde, pero mientras que estoy aquí, quiero saber, quiero tener la respuesta, quiero investigar y asegurarme. Fíjense que sobre todo la gente que tiene más recursos que los que no tenemos tantos recursos financieros, suelen siempre estar más preparados para un futuro cercano o un futuro más lejano. Me dice una compañera de mi trabajo, su esposo es ingeniero y ella pues también trabaja ahí donde yo trabajo. Y me dice, su esposo lo despidieron de su trabajo el año pasado. Y yo estaba un poco, le dije, ay, lo siento, yo sabía que seguramente no se iba a quedar en la calle por esa razón. Sin embargo, pues ustedes saben, es triste cuando, porque por la situación económica que estábamos pasando, alguien pierde el trabajo. Y yo le dije, ay, lo siento. Y me dice, no, él está bien, ya tenía ganas de descansar un tiempo. Y él siempre tiene guardado como para 2 años de poder vivir sin trabajar. Esto a mí me dejó con la boca abierta porque esto es muy difícil, al menos para mí, hasta para menos de un año, con más razón para 2 años. Y así es como pienso que es que esta persona que va a ver a Jesús, así como financieramente cree tener un futuro asegurado, está tratando de tener la vida eterna asegurada o la manera de entrar en el reino de Dios asegurada. Y va al lugar correcto, va y busca a Jesús. Y esa es lo único que se debe hacer para poder tener la seguridad de heredar el reino de Dios. Y la única persona que tiene esa llave, si así se pudiera decir, es Jesús. Entonces va al lugar correcto, pero llega con la pregunta equivocada. Y muchas veces esto sucede. Me recuerdo en mi trabajo una vez que la administradora de donde yo trabajaba no sabía acerca de unas cosas en las cuales yo tengo experiencia, yo tenía poquito trabajando ahí, y ella me dijo, ella pensaba que yo no sabía, aunque yo le dije que sí sabía, pero era algo muy delicado. Entonces me dijo, pues a ver, ven a mi oficina a ayudarme. Y ella estaba hablando por teléfono y yo le estaba diciendo, porque ella estaba preguntando las preguntas de las cuales le estaban dando respuestas correctas para su pregunta, pero no estaba preguntando lo que le llevaría a que le dieran la respuesta que ella necesitaba para saber a dónde ir, cómo hacer lo que tenía que hacer. Me parece como que esta es la situación de este pobre hombre. Y sucede que cuando tú sabes, cuando tú eres una persona preparada, entonces, entonces no tan fácil es que le preguntes a otro, o no tan fácil es que aceptes que tu preparación no es suficiente. Entonces, este hombre estaba preparado para la salvación, por lo que miramos en su contestación a Jesús. Todos esos mandamientos, le dice a Jesús, yo los he cumplido desde que era joven. Entonces, no, por esta razón, no se explica qué le falta. ¿Qué le falta para poder tener asegurado y quiere
estar completamente seguro de tener asegurado ese futuro que Él quiere. Cuando Él dice que ha cumplido todos los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo mismo le menciona, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Él dice, yo todo eso ya lo he cumplido, miren cómo nos cuesta tanto trabajo poder vernos a nosotros mismos y poder ver lo que nos falta, lo que estamos haciendo y no deberíamos hacer, o lo que no estamos haciendo y deberíamos hacer. Y parece ser que este es el caso de este pobre hombre, quien se siente que está haciendo y que ha hecho siempre lo correcto. Y entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No sé cuál es la situación. Tal vez esta persona era egoísta. Tal vez solamente no está listo para renunciar a sus bienes. Esto sería muy difícil para cualquiera. ¿Quién de nosotros iba en este mismo momento a quedarse sin nada? Nadie. Yo creo que nadie iba a poder decir, oh, ok, voy a confiar en Dios y voy a regalar todo lo que tengo. Bueno, sí los ha habido, pero yo creo que ninguno de nosotros podría hacer eso en este momento. Esta es la situación de este hombre. No está listo para hacer esto. No sabemos si Jesús le da esta contestación porque este hombre tal vez haya amasado su fortuna aprovechándose de los que no tienen, de los humildes, de los que tienen que trabajar para poder sobrevivir. No sabemos si solamente era que no le gustaba compartir con los demás. Me gusta mucho esto que uno de las personas que tienen muchos años aquí en nuestra iglesia nos compartió un día aquí. Él vino para acá, ustedes recordarán, en estas mismas fechas, cuando es época de hablar acerca de mayordomía. Y siempre se me quedaron sus palabras en mi mente. El señor Chris Lewis nos dijo, yo quiero hablar acerca de por qué doy a la iglesia St. Mark's, de mi dinero, de mi tiempo, de mis talentos. Y la parte más importante es que yo no pienso en dar como dar. Yo solamente pienso que comparto de lo que tengo. Y es verdad, solamente compartimos. No se nos pide en esta época que nos quedemos sin nada, sino solamente compartir. Compartir nuestros dones, nuestros talentos para los que necesitan. Tú eres una persona con mucha energía. Tienes que tal vez ayudar a quien no es así. Tú eres una persona muy positiva. Tienes que llevarle palabras de aliento a los que no son de esa manera y fácilmente se desaniman o se entristecen. Tú eres una persona muy rápido aprende. Tienes que ayudarles a los que, ser pacientemente ayudarles a los que aprenden muy despacito. Entonces, este hombre tal vez no tenía ese don de poder compartir con los demás. Dice la Escritura que se fue triste. Pero me llama mucho la atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es obvio que el hombre no está haciendo todo lo que necesitaba hacer. Pero dice la Escritura que nuestro Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, que puede ver aún dentro de nosotros, y que seguramente vio dentro de este joven y sabía toda su vida. Dice la Escritura que Jesús lo miró con amor. Esto me da hasta escalofrío y me llena de alegría. Dios sabiendo cómo somos, Dios sabiendo todas mis debilidades, todas mis fallas, aún así me ama. Y te ve a ti y me ve a mí, y sabiendo todo eso, aún así nos ama. Y no nos condena, porque no condenó a este hombre y no le dijo, ah, sí, pero yo sé que esto, esto y esto, tú dices que haces y a lo mejor no lo estás haciendo. Esto, esto y esto,
te falta. Esto, esto y esto, perdón, te falta, sí, pero esto y esto, no dijo esto, esto y esto te condena. Porque nadie está condenado. Todos estamos todavía bajo el tiempo de la gracia de Dios. Pero hablábamos de que no sabemos hasta cuándo llega este tiempo. Entonces, hoy mismo, debemos decir, Señor, cierto es lo que dice hoy tu palabra en el Evangelio. Nosotros no nos podemos salvar de ninguna manera. Este joven dice haberlo hecho todo al pie de la letra. Sin embargo, le faltaba algo. A ti y a mí nos falta algo humanamente. En algo no podemos cumplir con lo que Dios quisiera de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras fuerzas, que es lo que nos pide, para poder por nosotros mismos ganar la vida eterna, ganar la salvación. Pero, dice nuestro Señor Jesucristo, nada es imposible para Dios todo es posible, dice. Entonces, vayamos a nuestro Señor Jesucristo, ese buen sacerdote que sin él no podíamos acercarnos a Dios. Acuérdense que tenía que haber un sacerdote al que le dijeran los pecados y se limpiara de los pecados para poder ir ante Dios. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura, ha cruzado los cielos para venir acá y para regresar allá, ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. Y cuando Él estuvo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en el mundo, Él experimentó las tristezas, las vergüenzas, el pecado, la tentación que nos tientan a nosotros, más no cayó en ese pecado. Pero Él sabe todo lo que nosotros sentimos porque humanamente lo experimentó Él mismo. Siempre pienso en una cosa, que dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, tomó todos nuestros pecados. Y esto me da mucha tristeza porque yo creo que nosotros desde chiquitos aprendimos a lidiar con sentirnos culpables, con querer, con decir, quisiera regresar el tiempo y no haber dicho lo que dije. Quisiera regresar el tiempo y no haber hecho lo que hice. Quisiera regresar el tiempo y volver a hacer que las cosas eran como este día o aquel. Nuestro Señor Jesucristo no había experimentado estas cosas. Y como decía, nosotros poco a poco nos hemos ido acostumbrando, si se podría decir, pero Él no. Y ahí en la cruz, aparte del dolor físico y aparte del sentir el alejamiento entre Dios y Él cuando el pecado toma su cuerpo, tiene que sentir todas estas cosas que Él no había sentido nunca. Esto debe haber sido horrible. Pero Él, como buen sacerdote, llevó todos esos pecados ante Dios. Y Dios los perdonó por medio de la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz. Y ahora nosotros, que estamos bajo esa gracia, le pedimos a Jesucristo que Él haga que toda esa gracia y todo ese perdón recibido en la cruz se haga nuestro. Tú quieres que el perdón que Cristo ganó sea tuyo para que tú sí tengas la vida eterna. Amén. Yo quiero servirte y quiero vivir tu evangelio. Yo quiero serte fiel hasta la muerte y ser testigo alegre de tu amor. Ya no los llamaré servidores si cumplen todo.
secretos con usted. Señor, yo quiero servirte y quiero vivir tu evangelio. Yo quiero serte fiel hasta la muerte y ser testigo alegre de tu amor. Ustedes no me han elegido, fui yo quien oramos. Señor, te damos gracias por haberte hecho ese sacerdote que no lleva la sangre de un sacrificio ajeno, sino la de tu propio sacrificio ante Dios, Padre. Te pedimos, Señor, que en tus manos tomes, Señor, todas nuestras debilidades, Señor, que nuestros pecados, Señor, sean lavados, Señor. Te pedimos, Señor, así, lávanos, lávanos con tu sangre bendita cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos recojas, Señor, en ese lugar santo, Señor, que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros día a día y que tu palabra nos conduzca, Señor, que esa esperanza que no es vana, esa esperanza que hemos puesto en ti, Señor, para nuestra salvación, sea siempre viva en nuestra mente, Señor, para que tengamos esa alegría de la vida que tú nos ofreces, esa vida en abundancia. Señor, en tu bondad. Cantamos el canto de oración. Señor, escucha a tu gente orando. Señor, envía tu espíritu aquí. Señor, escucha a tu gente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, escucha a tu gente orando.
nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes hoy. Compartimos la paz. Y mientras que entregamos con mucha alegría nuestra ofrenda, cantamos este canto de la ofrenda. Levantamos nuestras oraciones del día de hoy ante Dios. Tenemos que primero pedir por las oraciones que se presentaron en el servicio de la mañana, a las 9 de la mañana. Señor, escucha estas oraciones, Señor, en tu bondad. Así también oramos por todos estos personas que confían en el gran poder de Dios y que así han pedido nuestras oraciones, que saben que serán contestadas. Oramos por José, Gloria y las hermanas de Gloria. Oramos por José Cortés, por Gilberto, por Erika, por Benita, Juan y Victoria. Oramos por Karina, por Manuel y Margarita. Oramos por Clelia y por su hermana. Oramos por Consuelo, Luz, Gabriel e Isaías. Oramos por Roselia Díaz, Verónica, Omar González, por mí. Oramos por Rosalía, por Mari, por Susi, por Zeus y Juanita, por Xochitl. Continuamos orando por Indra y su familia ante el fallecimiento del hijo de Indra. Oramos así también por la mamá de Indra, Estela, y por su suegra, Marta. Oramos por Rosario Ramírez, Soledad Ramírez, por Berta y el señor Jacinto. Señor, en tu bondad. Oramos así, pues, por todos los jóvenes. Es un tiempo muy difícil, de mucha confusión, y nadie está exento de tener muchos problemas por la confusión que hay en el mundo en este momento. Los hijos de los pastores, de las pastoras, mis hijos, los hijos de cualquier otra persona, están confundidos muchas veces. Así que levantamos una oración por todos los jóvenes y los niños en esta generación difícil que les ha tocado vivir. Señor, en tu bondad. Oramos así también por los matrimonios. El enemigo anda más suelto que nunca, tratando de destruir todo lo que Dios ha creado, pero estamos luchando. Y les pido que con mucha oración, todos los días, luchemos contra el enemigo por los matrimonios, por los jóvenes y por los niños. Señor, en tu bondad. Así, Señor, también te pedimos por nuestro ministerio, por los demás ministerios aquí en St. Mark's, y por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo,
En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, después lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después de la cena tomó la copa y se la dio a ellos diciendo: tomen y beban, esta es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto cada vez que coman este pan y beban este vino en memoria de mí. Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Pueden tomar su comunión con las palabras: este es mi cuerpo entregado por ti, esta es mi sangre derramada por ti. Es un deleite.
reciban la bendición que el precioso cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Antes de que oremos el Padre Nuestro, tengo aquí unas pequeñas oraciones. Nunca nadie se sienta si se pasó de las oraciones, porque a veces me dan la listita y me hago bolas, o cuando estoy leyendo me salteo a alguien, perdón, eso no es intencional. Así que tenemos unas poquitas más de oraciones y que con mucha alegría se las presentamos, con mucha solemnidad se las presentamos a nuestro Señor. Oramos por Julio, por Vicky, por Rubén y familia. Oramos por Louis David, por Maite Carpizo. Oramos por Marjorie López. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Si todavía aquí traigo a alguien más que me pidió oración y ahorita no me recuerdo quién, pero todas esas oraciones que las personas nos han pedido las traemos ante Dios, que Él sí sabe las necesidades y quién necesita de su ayuda en este momento. Bien, oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición. Ay, perdón, ya sé cuál es la otra oración. Oramos por Melissa, que se retira para tener a su bebé y la esperamos aquí. Sabemos que todo te va a ir bien, Dios escucha nuestras oraciones y pues vamos a estar ansiosos esperando por ya conocer al nuevo miembro de St. Mark's. Que Dios te bendiga mucho y te cuide en este tiempo. Ahora sí, reciban la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de despedida. Speed.
Amén, aleluya. Aleluya, amén. Vayan en paz sirviendo al Señor. Gracias a Dios, aleluya. Pero nada más les quiero hacer recordatorio de que pues nos gustaría que se registren, que registren a sus niños, a sus jóvenes, para ya sea para la escuelita dominical, que es desde niños chiquititos hasta jóvenes y adultos. Si ustedes tienen a alguien o conocen a alguien que no está bautizado, sea niño o sea adulto, díganle por favor que se inscriba. Lo mismo que si quieren estar en la confirmación, en la clase de confirmación, o si están interesados en ayudar en cualquiera de los programas de la iglesia. Yo no sé, la verdad, aquí dice que también tenemos un programa para después de la escuela. Yo no sé de eso, excepto por los miércoles. Los miércoles a las 5:30 tenemos la clase para tocar campanitas para niños y adultos. Les recomiendo que vengan, eso es algo muy, muy hermoso. El 31 de octubre vamos a recibir a nuevos miembros. Y hay varias personas que no los hemos recibido como nuevos miembros. Y me gustaría recibirlos ya. Hay varios... Por favor, hablen conmigo si no los hemos recibido como nuevos miembros para que los recibamos el 31 de octubre. Va a ser servicio bilingüe, va a ser a las 10 de la mañana y creo que tenemos festejo después de eso, comida, no sé. Pero sí, el 31 de octubre recibimos nuevos miembros, el servicio es bilingüe a las 10 de la mañana. ¿Hay algo más? A ver, Margarita tiene algún anuncio. Sí, sí, perdón, pueden sentarse, sí. Bien breve, hermanos. Creo que es tiempo de que retomemos lo que dejamos por la pandemia. A la pastora Alicia y su servidora hemos estado conversando acerca de que necesitamos mucho el estudio bíblico. Y planeamos empezar el día jueves 4 de noviembre a las 6 de la tarde en su casa, que es mi casa. Quiero ver las manitas arriba, a ver con quién voy a contar. Muchas gracias, Pati. Ay, gracias, perfecto. Nomás lo deseo, lo oro. Sí, sí. Pero esa pandemia, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no va a poder con nosotros. Amén. Así es que reiniciemos nuestro estudio bíblico. Todos los que están ahí en casita, por favor, comuníquense con la pastora. Tenemos un número que donde están todos los, la pastora hizo grupos, ahí díganme, ahí voy a estar, porque acuérdense que hay que hacer cafecito y galletitas y quiero saber con quién cuento. Señora Cleila, le miro su mano hasta arriba. Ah, no se preocupe, yo la ayudo. Ok, entonces era todo, por favor, comuníquense con los demás hermanos que no vinieron. Y los esperamos en su pobre casa el jueves 4 de noviembre a las 6 en punto. Muchas gracias, feliz domingo. Mari, tienes... Oh, Mari también tiene un anuncio rapidito. Creo que rapidito, no sé. Yo rapidito. Solo quiero dar gracias a Dios porque a pesar de la lluvia, la tormenta y el frío que teníamos el día de viernes, no nos quedó ni una sola lata de tomate, repartimos todo y bendito sea Dios que logramos nuestra meta de ayudar a todo el necesitado. Amén. Amén. Gracias a Dios. Les pido por favor, ahí a la salida, que le pongan oracioncitas con su nudito y oracioncitas a esta colchita que va para Elisa. Entonces, por favor, que Dios la bendiga, que le dé mucha fortaleza y mucho amor y guianza. Entonces, ahí va a estar a la salida. Bueno, pues gracias a todos. Que Dios los bendiga. Vayan en paz sirviendo al Señor. Amén.